son las 12 en punto del martes 16 y tal como estaba previsto vamos a pasar al sorteo de los tapaportes que os tendrán unas cenas para dos personas debido a la participación en la ruta de la tapa. Si recordáis bien, pues empezó el día 6 de abril y terminó pues el día 14, el domingo pasado. En esto ha podido participar todas las personas en esta actividad, todas las personas que le han gustado la idea y tenían interés en probar las tapas que hacen en el Coronil y en los establecimientos adheridos, que han sido este año 9 en concreto. Y son los siguientes, pues estaba el Chiringuito, la Carmela, Gipitano, Casa Miguel, Peña Sevillista, Antonio Pastora, Los Tulipanes, Bar Piscina y Kebab Damasco. Esos son los establecimientos que han participado este año en la Ruta de la Tapa. El primer día, el día 6, pues estuvieron aquí varios autobuses. Hubo 5 autobuses de distintos pueblos. Estuvieron la gente, un grupo de Umbrete, de Algámitas, 2 autobuses de Sanlúcar y también por otro lado pues había 84 personas del Coronil que participaron en la ruta cultural, viendo todos los lugares emblemáticos de nuestra localidad, incluso los dos castillos por supuesto, y la iglesia, la Marcela, el Pozo de Morisco y otros, y terminando pues con el tapaporte en mano, con una consumición que estaba apagada en todo lo que estaba pagado a la hora de la inscripción y tenían la oportunidad de disfrutar de las tapas. Pues bien, el día 6 pues hubo mucho movimiento en estos establecimientos y los resultados no solamente están aquí, porque hay mucha gente que hemos hablado con ellos, que han participado tapeando, y sin embargo pues lo que es el tapaporte, que tenía que estar sellado por 4 establecimientos distintos, no lo han tenido por un motivo o por otro y no lo han hecho. Así que no aparece nada aquí, pero sí es cierto que han participado a la hora de degustar las tapas de nuestra localidad. Vamos a pasar directamente a ir abriendo las distintas urnas donde se han echado, la gente han echado tanto el tapaporte sellado y la valoración. Nosotros, para este sorteo de las cenas, de 2 cenas, para 2 personas, pues vamos a tener en cuenta solamente lo que es el tapaporte. La valoración se hará una suma de todo lo que han puntuado, han anotado las personas que han degustado las tapas, y una vez echado la suma de ellos, pues se verá qué establecimiento ha ganado pues el premio que se otorgará a la mejor tapa, con mejor sabor y otros. Decir que los tapaportes tienen que estar sellados en 4 bares distintos. Si sacamos uno que no esté completamente relleno, pues volveremos a meter la mano y a sacar otro hasta que esté al completo. Yo creo que sin más preámbulos, vamos a pasar a abrir ya las urnas. Vamos a abrir el del Chiringuito y de la Carmela. Continuamos con el Gipitano y Casa Miguel. Thank you.
Ahora será Peña Sevillista y Antonio Pastora. Damasco. Procedemos a mover un poco los panes y demás. Docente por aquí. Sin mirar, que sea cartulina, que no sea papel, sea ya la cartulina. No, el cartulina. Como está todo mezclado, vamos a ver si está todo relleno. Vale. No puede ser porque no está relleno, tienes que volverlo a coger. Hemos dicho que tiene que estar los cuatro apartados rellenos por completo. Este sí está relleno. Como veis, tiene los cuatro apartados sellados, todos son distintos. Y la persona agraciada, pues, Manuel Molina Álvarez, calle Pasionaria número 18. Enhorabuena. Y es el segundo premio de... Ahí está. Muy bien. Y este también está sellado por completo, reúne los requisitos, y es Josefa Pedroza Carmona, pues, la calle San Sebastián. Enhorabuena también. Y aquí están los dos premios. Muy bien, pues que disfruten de la cena y por supuesto decir que esto pues es una actividad que está organizada por el Ayuntamiento del Coronil, el área de economía, y sencillamente con la función tiene dos objetivos muy claros. Uno es pues que dar a conocer al Coronil a través de sus tapas, de su comida y por supuesto por la historia que tenemos y los monumentos que tenemos en el Coronil, que son bastante importantes, y cuando los grupos se van, como estos grupos que he mencionado anteriormente, se han ido, a pesar de la lluvia y el día que no era lo más idóneo para este tipo de actividad, se fueron muy contentos y con las ganas de experimentar otra vez el movimiento que hay en nuestro pueblo cultural y gastronómico. Muchísimas gracias.